future. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Por estos rumbos, es domingo, ya es tardecito por aquí y tempranito nos fuimos la sister, los niños y yo a misa. Pasamos al Mercado Morelos a hacer unas compritas y ya después nos venimos aquí a casa y me puse a chachear un ratito, amigos, porque hoy va a venir mi suegra, bueno, va a venir la familia a comer aquí. Ven que usualmente los domingos pues nos vamos a casa de mi suegra. Pero el amor dijo, ay, dice, hay que estrenar nuestro grill, hay que invitarlos aquí para comer hamburguesas y toda la cosa. Y ya dije, oh, sí es cierto, es muy buena idea. Entonces, pues van a venir ellos aquí a la casa. Y yo dije, ah, pues quiero que mi suegra vea mi casa bonita, ¿verdad? Y me puse a darle una aspirada a toda la casa. Una aspirada rápida, la verdad, no es que como que me inspire mucho. Lo que sí es que fui a lavar el baño de los niños porque no estaba tan sucio, pero pues a mí me gusta tenerlo bien limpiecito cuando van a venir. O sea, siempre, ¿no? Pero cuando van a venir la familia, pues más, porque ese es el baño de los niños y el de los invitados. Entonces, pues me gusta tener la casa bonita. Y ya terminé, amigos, ya me voy a sentar un ratito. Mi amor, aquí está jugando. Yo estuve viendo también un buen rato mi corama. Así que ahora, para que huela bonito la casa, voy a prender mi vela que ya casi se acabó. Ok, ya la prendí y vean, esta es la tercera vela que me dan de dossier y oh my goodness, me encanta. Le regalé una a mi suegra y ya viene la otra, creo yo, en camino. Porque vean, esta ya casi se me acaba, amigos. Y pues va a venir la familia, así que quiero que encuentren la casa bien bonita y bien olorosa, rico. Y mientras la sister y los niños y yo nos fuimos a misa, el amore fue a la tienda a comprar todo para las hamburguesas. Miren, aquí trajo pan para hot dogs, que a mí me encanta. Trajo también pan para las hamburguesas. La carne ya está en el refrigerador, ya preparada solamente para, bueno, sazonada, ya nada más para que cuando llegue la familia, pues la cozamos ahí en el grill. Va a venir obviamente la sister. A la sister le tocó traer lo que es el jitomate, la cebolla y la lechuga para las hamburguesas. Y pues creo que es todo. Ya son las 4:07 minutos por estos rumbos. Y ahora sí, qué bonito. Yo usualmente, amigos, los domingos no ando chacheando. Los domingos no hago absolutamente nada de limpieza. Pero a la vez está bien que haya venido, bueno, que va a venir mi suegra, porque pues eso me motivó a tener la casa organizada. Y pues ya en la semana obviamente le voy dando su mantenimiento poco a poco, mantenerla organizada, que no se haga tanto tiradero, y ya ustedes saben todo ese rollo. Pero bueno, aquí hasta la recámara le di, lavé la alfombrita que va aquí en mi baño, porque ayer Rusty me hizo un desastre, pero un desastre, amigos, que toda la alfombra la manchó. Y bueno, ya ni les cuento. Por eso creo que eso fue cuando llegamos, ya me estaba yo despidiendo, cuando el amor abre la puerta y dijimos, ay, Ross. Pero eso nos pasó porque siempre yo dejo las puertas de las recámaras cerradas por cualquier cosa, porque a los niños se les olvide dejar, no sé, un dulcecito o algo, y que Rusty se meta y vaya a hacer un tiradero, se lo vaya a comer y le vaya a hacer daño o algo así. Pero ayer se nos pasó cerrar esta puerta y pues hizo de las suyas con la basura. Ya saben que en ese aspecto Rusty no está nada educado, amigos, es un grosero. Pero bueno, pues me voy a poner a ver mi corama un ratito, en lo que se llega la hora de que llegue mi suegra, y ya después a disfrutar de esta tardecita allá afuera con la familia. Oigan, ya vamos a cocinar la carne. La sister dijo que a las 5 en punto iba a estar aquí y no ha llegado. Ahorita la voy a regañar, son las 5:03, ya está tarde 3 minutos, amigos. El amor fue a prender el grill para que podamos cocer la carne. Salte, Rostri anda ladrando que ya quiere. Ya llegó mi suegra, mi cuñado, tío Charlie con su esposa, y ya nada más falta la sister y mis sobrinos, obviamente. Miren, mi suegra trajo el postre, que es un
pie de... creo que es de manzana. And what is this? Oh, es un apple pie. Did you make it? Nice. Y aquí tenemos frijoles, amigos, que nada más están calentando. Así que vamos a... ¡Oh! Ahí viene la tarde. Justamente le estaba diciendo, la sister dijo que a las 5 en punto llegaba, ya son 5 con... Hello, con 4 minutos. Ay. ¡He llegado! ¡Ay, está! Ya. So, I realized I had to... Thank you, Chester. Miren, la cebollita, jitomate y la lettuce. Tío Charlie, how are you? Long time no see you. Yeah, how you doing? Good. How are you? I'm good. I'm back. Want you to meet Marcia, my wife. Okay. Pues ya miren, estamos poniendo la carnita. Ay, tenemos ruido de aquí de Mr. Rusty. Y ya mi amor tiene las carnes aquí, amigos. Ay, no les he presentado, ya nunca les presenté a la nueva integrante de la familia. Sister, presenta a tu hija, que nunca se las mostré. La nueva hija de la sister. Una hija que no está para que me llegó. Se llama Laila. Tiene 2 months. Ey, shh. Mucho ruido. Es la nueva integrante. Véanla bien. Hi, Naila. Hi, Naila. Ay, ya sabían, ya salieron los hijos por allá. Hello. ¿Qué dijeron? ¿Huele? ¿Allá se van? ¿A dónde? ¿A dónde? Uno están yéndose desde que llegué de la iglesia. ¿A dónde? ¿Y los niños? Al monte. ¿Y los niños? No están. ¿Allá? No están. Mm-mm. Ah, no son, no los van a llevar, ¿no? Yeah, we are. No. Yeah, we are. Bueno, pues ya les presenté a la nueva hija de la sister. No esperada, pero amada. Está en a prueba. Ella y está en probation. Los mayores están a prueba. Uy. No sé si se va a ir primero Naila o se van a ir primero ellos. Nosotros, probably. Y se llevan a Naila. Ok, conste, no. Y al rato que me la estén peleando, que ni se la lleven. Ajá. Pero me la dejan primero bien educada, si no, olvídenlo. ¿Verdad? The one crouch. Miren, ojo, oh, amigos, ya se me hace agua la boca. Vean esto, riquísimas que se ven estas burgers. Ok, amigos, ya tenemos aquí todo, miren. Mi suegra trajo ensalada de papas, trajo los frijolitos, la sister ya les dije que trajo esto. Ya puse aquí mayonesa, está el pan, ketchup, mostaza, el queso. Y la sister, como siempre, es la que prepara, la que nos envicia. Me pidieron, el público las aclamó y yo solamente cumplí. Está haciendo unas margaritas, así que pues ya ella en eso está. Y creo que ya estamos listos para comer. Miren, ya saben que aquí todo es buffet, amigas, ya. Aquí está, empezó la línea, ya ellos fueron los primeros y ahora ya nosotros. Ellos aquí, nosotros nos vamos a sentar por allá. Shut up. Aria, you're not gonna eat? Late, late, late. Oh, okay. Can I get another one? No, don't take your time. Party there, you might as well live it up. Miren, amigos, así está mi platillo. Me falta un hot dog, pero ahorita regreso por mi hot dog. Así que provechito, vamos a comer. Baby, se comieron mi hamburguesa con queso. Voy a llorar. No puedo superarlo. Amigos, me fui a cambiar porque ya tengo frío. De que me estaba tomando la margarita con mucho hielo, me dio frío y luego salí. Y no es que hace frío, pero ya se siente fresco para mí. Entonces mejor me fui a poner unos pants y esta sudadera. Oigan, ya todo el mundo se fue. Son 8:16 de la noche y ya recogimos, ya limpiamos. El amor, ay, algo le dio la chiripiorca al amor. Algo le pasó. Se los juro que
un minuto atrás estaba perfectamente bien, yo no sé qué le sucedió. Ya, pues ya se fueron todos, recogimos, limpiamos, la sister me pasó a ayudar en la cocina y ya nada más el amore y yo terminamos. También aquí en la cocina, mi amore me ayudó con todos los trastes sucios y limpios, acomodarlos, los sucios los puso en el dishwasher, yo limpié los counters y miren aquí como si nada hubiera pasado. Ya ahorita el amore y yo vamos a ver algo, ¿verdad, baby? En la tele, porque estamos solitarios, los niños están con Stuart y con Steven allá, que están arreglando su huerto. ¿Se acuerdan que ya tiene un buen rato que les enseñé que Stuart y los niños habían hecho un huerto? Y pues según están allá arreglando el huerto, yo la verdad tiene un buen que no me paro por ahí. Dicen que ya que pusieron que pepinos, que lechuga, que frijoles y pues de todo eso yo no he visto nada. Aquí no me han traído la colecta, no han traído ningún pepinito, ni lechuga, ni nada, pero bueno, ellos siguen emocionados en su huerto, así que, pues por estos rumbos andamos, ya el amor y yo descansando. Ven que les dije que me tuve que ir a cambiar de ropa porque ya hacía frío para mí, todos estaban bien a gusto. Oigan, déjenme decirles que la esposa de tío Charlie, ven que les dije en el otro video cuando les anuncié que ya se había casado, que era muy seria, muy callada. Amigos, hoy yo no sé si era como que ya estaba en más confianza, me cayó todavía mejor. Es bien platicadora, bien, bien linda, se ve que atiende muy bien a tío Charlie. Ya agarró la onda, cómo es el ritmo, ya el tío Charlie ya se forma y ella ya también ahí formada para agarrar la comida. Ya estuvo platicando con la sister, conmigo, nos estábamos riendo, me estaba diciendo que su planta favorita son los helechos y le dije, ah, yo también, y ya me estaba diciendo cómo les tengo que echar agua para que duren más tiempo. Me enseñó una foto de un helecho que tiene ahora ahí en su casa con tío Charlie y está bien bonito y la verdad, digo, la amore, uy, me cayó súper, súper bien porque es bien platicadora también. Con los niños, Arles andaba buscando lombrices ahí abajo de los tabiques y ella se acercó y le preguntó qué estaba haciendo. No, es muy, muy linda, amigos, me cayó muy, muy bien ahora. O sea, de hecho, desde que la conocí me parecía una señora muy, pues, seria. Más que agradable, seria, porque esa vez no habló nada. Y ahora sí, con mucho más confianza. Así que, pues disfrutamos un tiempo muy, muy bonito en familia, amigos. La verdad que, pues el clima, la comida familiar y todo. Toda la comida estuvo riquísima. La ensalada que trajo mi suegra, los frijoles. Bueno, ya, ¿qué más les puedo decir? Todo estuvo del 100. De hecho, les publiqué fotitos en Facebook. Síganme en Facebook, amigos, por favor. En Instagram les estuve compartiendo historias. En TikTok les he estado haciendo TikToks casi todos los días y no son TikToks que ustedes vayan a ver en Instagram o que vayan a ver aquí en Facebook. No, trato como que en cada red social sea algo diferente. Así que tienen razón para seguirme en todos lados porque no siempre van a encontrar lo mismo, ¿eh? Pero bueno, pues vamos a ver ahorita a ver qué vemos aquí en familia todos juntos para seguir. Y ya... mañana no hay clases, mañana tampoco el amor y trabajo, o sea que tenemos otro día familiar, porque es día festivo aquí, que celebra Memorial Day. Memorial Day. So, aquí vamos a estar todos en casita. Entonces, mañana no hay escuela, mi amor, no hay razón para dormirse a las 9 de la noche. Uy, ya. Yay. El peludo no lo habían visto. Rosti, saluda que no te han visto. Oigan, ya nos llegó la noche por estos rumbos y ya nos vamos a dormir. ¿Cómo se llamaba esa película que vimos? Bueno, yo nada más vi casi el final porque la verdad que al principio a mí ni me gustó. Ya después se puso como más interesante. ¿Cómo se llamaba? 90's Kid. Pues ahí está más o menos. Pero ya, ahorita ya nos vamos a dormir. Ya son 10:40 y necesito que el amore me dé un masajito de piecitos, amigos, porque la planta de mis pies me duele. Oiga, no caminamos ni ayer ni hoy, amore. Mañana, entre semana, tenemos que caminar. No nos podemos perder ni un día. What? We didn't go for a walk, like we said we will. Pero bueno, fue sábado y domingo. Pero mañana, lunes, empezamos nuestra caminata otra vez todos los días.
Sí les dije que habíamos estado saliendo a caminar. Creo que no he grabado, pero iniciamos una caminata todos los días según esto. Con los niños salimos los cuatro a caminar. La penúltima vez creo que se nos pegó Stuart y fue a caminar con nosotros. Bueno, andaban en la bicicleta los niños y él. Pero el amor y yo sí. Sí caminamos y yo hago... Ay, perdón amigos. Yo hago un poco de ejercicio mientras estoy caminando y todo. Ya, creo que es mañana cuando abren la alberca, ¿verdad mi amor? Aquí en el neighborhood. Mañana es el 27. Oh. Ayer la abrieron. El 27, ¿qué día es hoy? 28 or 29. Ah, entonces lo abrieron ayer. El 27 la abrieron. Y ya está abierta. Ahora sí, ya que se venga el calorcito así bien intenso, vamos a empezar a ir a la alberca. Porque a los niños les hace muy bien. Ahorita caminar también. No, Arles no ha estado yendo su terapia física. Porque ya se acabó como las sesiones que el seguro le aprobó. Y ahorita están esperando que apruebe otras sesiones para continuar con su tratamiento. Entonces no ha ido. Y la verdad que a la vez, ay amigos, siento un gran descansito. Porque pues era estar todos los días en friega. Qué velo a recoger a la escuela, que después llévatelo a la terapia y que espérate ahí una hora y que regresa a casa y que cocina, y era dos veces a la semana. Entonces la verdad que ahorita que no ha tenido esas terapias digo, ay, qué bueno, ya como que me está dando un descansito, pero una vez que aprueben sus nuevas sesiones otra vez vamos a comenzar dos veces a la semana. Y pues mientras tanto tiene que hacer unos ejercicios aquí en casa, y la verdad que casi no los hace, y yo también tengo culpa porque pues no lo pongo a que los haga. Pero también ahorita lo que me... Por eso es que también sale cuando salimos a caminar y me dice, ¿me llevo mi bicicleta? Le digo que sí, porque la de esta me dijo que andar en bicicleta también ayuda mucho a sus piecitos. Nadar también es mucho ejercicio para sus piecitos. Entonces, pues, así está la onda. Pero ya nos vamos a despedir, amigos. Espero que les haya gustado este video. Que hayan disfrutado de ver a la familia aquí toda reunida. Y pues, a ver qué pasa mañana. No sé si voy a grabar vlog o no. Pero de cualquier forma, ya saben que aquí los mantengo con vlog. Informados de todo lo que vaya sucediendo en esta familia. Así que muchas gracias. Se cuidan y nos vemos en el siguiente video. Yay. Adiós. Besitos, que pasen bonita noche y dejen su like. No se les olvide, like.